Por las palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Que así sea. Queridos hermanos, quiero dar la bienvenida a todos. Acá un montón de abanderados, bienvenidos. Han peregrinado algunas parroquias, algunas comunidades y el resto de los que participan. Acá tenemos de la policía, de gendarmería. Todos sean bienvenidos. Hoy quería reflexionar con ustedes dos temas. No vamos a abundar sobre lo que ya sabemos que recordamos, lo que es dar gracias por la protección que hemos recibido de Dios por medio de María. Por medio de María hace 20 años atrás. Pero la palabra de Dios hoy es muy jugosa y por eso quiero tratar dos puntos, y además somos muchos los que estamos acá. Competir por ver quién es el más fuerte, tanto militar como incluso mental o religiosamente, siempre ha sido una marca de la especie humana, lamentablemente. Hemos sido acostumbrados a competir en lugar de compartir. Y nuestra madre querida a nosotros nos enseña a compartir. Y por favor les invito a que hagan una profunda reflexión en sus hogares. Qué distinto es cuando planteamos la vida desde el compartir, desde niños, y si lo planteamos desde el competir, verán que serán desastrosas las secuelas que se siguen. Quienes creen ser los mejores critican o persiguen abiertamente a quienes no hacen las cosas como ellos o no piensan lo mismo. Hoy la primera lectura hace casi un catálogo de maneras de persecución y de superioridad. Y en el Evangelio vemos a los discípulos criticados por saltarse una regla sabática. Ante la persecución y la crítica es muy posible y muy humano arrugarse como gusano en frenada. La persecución cruenta o física es el extremo, pero el temor al qué dirán es la más insidiosa y a veces lo más dañino. Somos muy miedosos del qué van a decir los otros si yo soy religioso, si practico. Atenta contra la dignidad de la persona al obligarla a sentirse inferior, al ser distinta ante la opinión generalizada o el pensamiento único. Siempre ha habido persecuciones, pero quizás pensábamos que en nuestra civilización occidental, todavía supuestamente cristiana, sería imposible. Pero lo estamos viendo constantemente a nuestro alrededor. Si no una persecución cruenta, sí la del insulto, la difamación, la crítica, la ridiculización, el cuestionamiento de valores, como la vida, la familia, la persona humana como varón y mujer, la pureza, la religiosidad, la educación cristiana. Sin ir más lejos, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, las expulsiones de religiosos de Nicaragua o el derribo de cruces por toda Europa, y aquí la destrucción de alguna imagen o algún grafiti ofensivo. Volvamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. Pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Somos tenidos por necios a causa de Cristo,
y en cambio ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio y nosotros somos despreciados. Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos. Este es el texto extraído de la primera lectura. Hoy se nos invita a una libertad difícil y un poco peligrosa en la cultura reinante. Los desafíos hacen temblar y sucumbir más que los remesones de la tierra. El afirmar que solo Jesús es el Señor nos puede poner en situaciones complicadas, incluso con los más cercanos, en la propia familia. Podemos acabar siendo lo que describe San Pablo: insultados, ridiculizados, humillados, perseguidos y, por cierto, siempre criticados. Y sin embargo, la serena afirmación de la soberanía de Cristo nos da esa fuerza que le daba Pablo. Ridiculizados, bendecimos; perseguidos, aguantamos. Como solo Cristo es el Señor, toda esa fuerza es la que se nos ha dado, no por nuestros méritos, ni por nuestra fortaleza personal, sino por la soberanía divina. Y no nos hace falta competir ni compararnos. Solo Dios es Dios. No lo es la moda, ni lo políticamente correcto, ni el pensamiento único, ni las corrientes prevalentes. Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Y por eso podemos ser libres, porque Cristo nos ha liberado para ser libres para siempre. Si algo necesitamos pedir cada día a la Virgen del Valle, es que no claudiquemos en medio de los profundos cambios y desafíos culturales que han minado profundamente nuestros valores humanos y cristianos. No nos cansemos de orar como el salmista, convencidos de que el Señor es justo en sus caminos y bondadoso en todas sus acciones, que está cerca de aquellos que lo invocan de verdad, que el Señor cumple los deseos de sus fieles, escucha su clamor y les da la salvación, porque el Señor protege a todos sus amigos y destruye a los malvados. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre desde ahora y para siempre. Teniendo en cuenta los cambios culturales profundos y destructores de nuestra fe cristiana, permítanme una reflexión sobre la importancia del domingo como el día esperado por la familia cristiana para encontrarse con Dios Padre, sobre todo en la celebración eucarística, puesto que la Santa Misa forma parte del domingo. Hago esta alusión al domingo porque en el Evangelio a Jesús lo critican porque los apóstoles manoteaban unas espigas de trigo el día sábado, el Shabbat, que era el día de descanso, y lo tomaban a ese arrancar algunas espigas para comer su grano como si fuera un trabajo. Todo trabajo estaba prohibido en el día sábado. Nosotros este Shabbat lo hemos pasado al domingo. Cristo murió en la cruz y descansó el sábado, como Dios descansó de su obra al crear las cosas. El Hijo de Dios también descansa el Shabbat
y lo elimina el Shabbat del Antiguo Testamento para que la nueva creación que comienza el día primero de la semana, que nosotros lo llamamos domingo, sea el día de la familia, sea el día del descanso, sea el día de la alabanza del Señor. En la celebración eucarística, en la mañana de Pascua, primero a las mujeres, después a los discípulos, el Señor les hizo la gracia de verlo, les concedió esta gracia, unas mujeres y los apóstoles, lo ven. Desde entonces han sabido que el primer día de la semana, que nosotros llamamos domingo, se llama domingo porque se dice día del Señor, día de Dios, día del triunfo definitivo de Dios, eso es el domingo, y nosotros tenemos que respetarlo, tenemos que valorarlo, tenemos que hacer de ese día un día de acción de gracias. Y por eso los primeros cristianos han percibido que ese día sería un día dedicado a Dios, el día de Cristo, quien después del Shabbat en el sepulcro resucitó. El día en que comenzó la creación sería el día de su renovación. Creación y redención van juntas. Y es así como lo asoció Cristo el Señor. El día en que comenzó la creación sería el día de su renovación. Eso es lo que hace que el domingo sea tan importante. Es bueno que en nuestros días y en muchas de nuestras culturas el domingo sea un día libre, o bien que con el sábado lleguen a constituir eso que ahora llamamos el fin de semana. De todos modos, ese tiempo libre permanece vacío si Dios no está presente. Y eso es lo que lamentamos. Domingos inútiles, domingos sin Dios, domingos sin Jesús, domingos sin celebrar la vida en la Eucaristía, domingos sin la gran acción de gracias que todo ser humano debe elevar a Dios, no solo por ser creados, sino también por ser redimidos. Queridos hermanos, alguna vez, al principio, puede ser que nos sea incómodo el deber de dejar un lugar para la Santa Misa en el programa del domingo, pero si toman este compromiso, podrán constatar también que es precisamente la Santa Misa que da el justo sentido al tiempo libre. Por favor, no se dejen disuadir de participar en la Eucaristía de cada domingo y ayuden también a los demás a descubrir este sentido profundo y liberador que tanto necesitamos, puesto que de ella se desprende el gozo del cual todos tenemos necesidad y el único gozo verdadero que puede llenar el corazón del ser humano es su encuentro con Dios, con ese Dios que es la fuente de la vida, que es la fuente de la felicidad. Si somos asiduos, vamos a comprender siempre y cada vez más su profundidad y aprenderemos a amarla. Comprometámonos en este día de gratitud a hacerla el centro de nuestros domingos. Con convicción les digo que vale la pena. Los invito a que se ocupen de descubrir la profunda riqueza de la liturgia de la Iglesia y su verdadera grandeza. No es que hagamos una fiesta para nosotros, sino todo lo contrario, es el mismo Dios viviente, uno y trino, quien prepara la fiesta para nosotros, su pueblo amado, su familia querida. Que la Virgen del Valle nos acompañe en todos nuestros buenos propósitos. ¡Viva la Virgen del Valle, nuestra celestial protectora! ¡Viva!